He visitado la región de San Miguel de Cruces y y el poblado en 6 ocasiones. Y pues me gustaría informarle a la ciudadanía lo mismo. También me gustaría pues decirles a lo que fuimos a esas visitas, ¿verdad? También surgió un problema por ahí con la electrificación en San Miguel de Cruces, que fue una de las notas periodísticas que se publicaron, eran los apagones. Queremos decirles que al inicio de nuestra administración pagamos una deuda de la administración anterior por 793 mil pesos, y por eso es que estamos un poco desconcertados el porqué de los apagones. Ya se hizo la gestión ante Comisión Federal del Santo, que es la agencia inmediata. También aquí en Durango hemos tenido reportes que a partir del jueves ya no se han suscitado este tipo de incidencias en el poblado de San Miguel de Cruces.